Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les traigo un nuevo tutorial en el que les enseñaré cómo borrar todo lo que Google está almacenando sobre ti y cómo hacer que Google deje de hacer esto, de almacenar información sobre ti. Así que si eres una persona que se interesa en su privacidad, este tutorial te será de muchísima ayuda. Antes de entrar en materia, surge la pregunta: ¿qué cosas almacena Google sobre ti? Bueno, Google prácticamente tiene un perfil de ti. Sabe cuáles son tus gustos, sabe dónde vives, los lugares que frecuentas, puede saber incluso cuáles son tus mejores amigos y hasta tu número telefónico. Entonces, pues realmente estos datos en manos equivocadas pueden perjudicarnos. Claro, no estamos diciendo que Google va a entregar esos datos a manos equivocadas. Sin embargo, surge una importante pregunta. ¿Alguna vez has observado los términos y condiciones que tú aceptas en cuanto empiezas a utilizar un dispositivo con sistema operativo Android, cuando abres una cuenta en Gmail o cuando utilizas alguno de los otros servicios que tiene Google? Bueno, la letra pequeña de estos términos y condiciones dice más o menos que Google utilizará la información recogida para refinar los anuncios que se muestran en Internet, para personalizar herramientas y funciones, es decir, puede mejorar las búsquedas que haces. Y hasta allí está todo muy bien. Sin embargo, Google también menciona que puede compartirlos con terceras empresas. Y aquí es donde viene la parte que nos causa cierto temor. ¿Por qué Google puede hacer esto? Y lo más interesante es que al aceptar los términos y condiciones, nosotros estamos aceptando que Google haga esto con nuestra información. Así que vamos a enseñarte el día de hoy cómo borrar tu historial de navegación en Google, cómo evitar que si tienes un teléfono con Android y un GPS, Google detecte el lugar en donde estás, los sitios que más frecuentas, y también cómo borrar el historial de las imágenes que has observado y de los videos que has visto en YouTube. Así que vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso es acceder a la página de historial. Para esto debes estar logueado en tu cuenta de Google y debes digitar el enlace que colocaré en la descripción del video: www.google.com/settings/account history. Luego de introducir nuestra clave de estar logueados, vamos a seguir estos pasos. Dependiendo de tu idioma, vas a encontrar una sección donde se habla de tu actividad de búsquedas y navegación. Allí básicamente se menciona que Google utiliza tus búsquedas, lo que has estado buscando en Internet, con el objetivo de mejorar las características de los resultados. Así que, ¿quieres darte cuenta de qué Google ha almacenado sobre ti? Simplemente, en esa sección, vas a la parte administrar historial. Luego de dar clic allí, te vas a dar cuenta que se abre algo parecido a un calendario y te muestra cuál ha sido tu actividad de búsqueda por día e incluso por hora. También te muestra las horas en las que es más frecuente que navegues en Internet y los días que más actividad han tenido. Para eliminar esta información, simplemente te vas a la ruedita de herramientas que está en la parte superior derecha, das clic allí y escoges la última opción.
Dependiendo nuevamente del idioma en el que tengas configurada la página, te puede aparecer la opción Eliminar elementos. También te puede aparecer en inglés Remove items o cualquier otra opción. Entonces vamos a escoger esa última opción, Eliminar elementos. Luego se nos va a abrir una nueva pestaña, una nueva ventana, en donde se nos indica desde dónde o desde hace cuánto borrar los elementos. Entonces vamos a la opción El origen de los tiempos. Seleccionamos allí y vamos a darle en Eliminar. Esto es muy similar a cuando eliminamos el historial de búsqueda en nuestro navegador de Google, que es Google Chrome. Luego de que le hemos dado eliminar, entonces se nos muestra un letrero, una alerta donde se especifica que hemos eliminado todos los elementos de nuestro historial. Ahora bien, ya tenemos todos los datos borrados. Sin embargo, Google va a seguir almacenando esa información. Así que lo más lógico es que desactivemos esa opción con la que Google guarda tu historial. ¿Cómo lo hacemos? Vamos nuevamente al enlace al que fuimos al principio, www.google/settings/account-history, y vamos a desactivar la opción que está activada allí con un botoncito azul en la parte superior derecha. Al darle clic allí para desactivarla, entonces se nos va a abrir una nueva ventana en la que se nos pregunta si queremos pausar la función de actividad en la web y en aplicaciones. Entonces, luego de leer la información que se nos presenta allí, vamos a darle donde dice detener. Clic allí en detener. De esta manera, Google no va a guardar la actividad que hemos tenido en cuanto a búsquedas y navegación. Bueno, ya hemos borrado las búsquedas y la actividad de navegación que Google tenía almacenadas sobre nosotros. Ahora bien, tenemos otras opciones en esa misma sección de historial de la cuenta, en donde podemos eliminar o más bien pausar, por ejemplo, el historial de los lugares que visitamos. Si abrimos allí, en esa segunda opción, lugares que visitaste, y miramos el historial, administrar el historial, se nos va a abrir un mapa de Google y se nos va a mostrar con fechas en el calendario los lugares en donde hemos estado. Solamente vamos a encontrar que esos lugares están activados si hemos tenido activada esta opción y el GPS de nuestro teléfono ha estado funcionando. Y aparte de eso, pues hemos estado conectados a internet. Entonces te podrá sorprender de que Google sabe exactamente los lugares donde has estado en el último mes o incluso en los últimos meses. Así que también es una información importante, muy privada. Si quieres nuevamente hacer o detener esta búsqueda que Google ha hecho sobre los lugares donde has estado, entonces vamos a aplicar justamente las mismas opciones que hicimos para detener el historial de búsqueda y de actividad en el navegador. Simplemente vamos al botoncito azul, clic allí y vamos a desactivar, a detener las búsquedas o los lugares que Google tiene registrados y en los que hemos estado. Vamos a pausar esa información. ¿Qué otra información conviene que pauses? Bueno, nuevamente allí en la página historial de la cuenta podrás encontrar todo el resto de información que Google tiene guardada sobre ti. Si deseas, por ejemplo, que Google no guarde cuáles fueron los videos que miraste en YouTube o las búsquedas que hiciste en YouTube, entonces también vas a hacer exactamente la misma o vas a seguir los mismos pasos
que hemos seguido hasta ahora para detener la ubicación de que Google hace sobre ti y también las búsquedas y la actividad de navegación. Así que esperamos que prestes bastante atención a tu privacidad. Realmente Google va a abusar de tu privacidad si tú se lo permites.